El Hospital Escuela está reportando 5 fallecimientos en las últimas 24 horas, pacientes ya mayores de edad, entre las edades de 50 y 70 años, que tenían algunos días de estar hospitalizados, además tenían otras patologías, que esto complica más su condición con el COVID-19. También tenemos 57 pacientes en total hospitalizados, entre ellos se encuentran 10 en las salas de emergencia en una condición muy delicada de salud, y para este día tenemos 0 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. En cuanto al ingreso de los pacientes positivos de coronavirus, ¿ha aumentado o ha bajado? Hemos visto en estos últimos días una alza en los pacientes, ya que teníamos o estábamos reportando entre 40 a 50 pacientes, ahora estamos reportando arriba de 60, por lo que la población debe de continuar con todas estas medidas de bioseguridad de forma permanente. Asimismo, se está recibiendo afluencia de pacientes en el área de triaje en busca de atención por sintomatología del COVID-19. En cuanto al espacio de las salas, ¿está repleto? No, contamos con espacio para atender a toda la población pues que requiera atención médica por esta enfermedad. Están habilitadas las salas del tercer piso, la sala del área de emergencia, el área de triaje, asimismo el nuevo centro de atención y estabilización, que es el domo que ustedes ya conocen, que también está para la atención a estos pacientes. Sin embargo, esperamos pues no utilizar estos espacios, esto siempre y cuando la población tome todas las medidas de forma permanente. En cuanto a los reportes que tienen de contagios, ¿son gente mayor, gente de mediana edad, niños? Entre ellos, pacientes, en su mayoría son pacientes mayores, entre las edades de 55 a 70, 80 años. Asimismo, los fallecimientos son en estas mismas edades los que hemos reportado con mayor incidencia siempre en los pacientes de género masculino.